alright. Check my vital signs, no, I'm still alive, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up like shadows. I'm only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk up. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Ya llega Te Aviso, Te Anuncio. Tengo una historia que contarles. Galia Moldavsky y Jessica Al hasta las 10 de la mañana. Tu mejor forma de casi no salir de la cama. Nadie tiene una como esta. Talked about it, put it on.
casa. Casi siempre dije la verdad. Y alcanza con estar, con no abandonar. Decime que te ata, lo que te hizo mal yo acá. Lo vamos a curar y si no sirve lo tiramos. Te aviso, las mañanas son acá. Te anuncio que no me voy a escapar. Te aviso, no me vas a lastimar. Te anuncio. Casi nunca te voy a extrañar. Y alcanza con mirar y volver a empezar. Decime que te mata lo que te hizo mal que acá. Lo vamos a enterrar y si no sirve lo devuelvo. Te aviso, las mañanas son acá. Te anuncio que no me voy a escapar. Te aviso, no me vas a lastimar. Te anuncio, te anuncio. Buen día, piponas. Hola, piponas, buen día. Hola, piponas. Hola, piponas, buen día. Hola, piponas. Hola, piponas. Buen día, piponas. Buen día, piponas. Buen día, piponas. Hola, pipons. Hola, piponas. Fue tremendo lo que me pasó. Tuve un bostezo antes de tiempo. Justo antes, Galí. Y toda la gente ahora me pudo ver bostezar. Algo que no hubieran visto en nuestra etapa anterior. Claro, porque lo teníamos disimulado. O igual ni tanto, ¿no? A veces se notaba igual cuando bostezábamos. Bueno, pero una cosa es que escuchen el... Y otra es que vean, ¿no? Mi bocota. Sí, por ahí lo que escuchaban en la vida antes de YouTube era una pausa. Por ahí estabas hablando, se escuchaba una pausa, bostezabas para afuera, ¿no? Como una cosa así. No hablemos de los bostezos porque lo único que me quedé es ganas de bostezar. Bueno, si quieren ver a Jessy bostezar, no se lo pueden pierdan. Buscarnos en YouTube. Tata Vivo lo busca en el buscador de YouTube, sí. Y nos pueden ver en el día viernes. Hoy se cumple una semana o nuestra cinco primera días, semana, sí. Qué felicidad. Primera semana haciendo este programa con cámaras, haciendo este programa para la tele, básicamente. Sí. Para la gente de YouTube. Figuras de YouTube. La tele, ¿no? Como la verdad que Mónica y César. Siempre tuve Cristina y Rodolfo. Lo mismo. No, siempre tuve la sensación de que algún día iba a terminar conduciendo un noticiero en la tele y acá se estamos. Se te dio, Gali. Conduciendo un noticiero en la tele. Claro, porque ves que tenemos como esta mesa que es como la de un noticiero. Sí, como con las manos frente. Acá. Te voy a poner como con las manos acá. Así cruzadas. Se los hemos contado. Hola. País, se los hemos contado. Hola, noticias. Oda. No se me Oda. Ocurre. Viste, nuestro noticiero. Oda. Buen día. Hoy hace frío, prepararse. Estas son las noticias. Sí. Chau. A prepararse. Chau. Abríguense. Che, hablando de eso, frío. El asunto es fresco. O sea, todo eso que sentimos ayer y antes de ayer. ¿Cómo puede ser que estemos en el mismo planeta en el que nos cagamos de calor ayer y antes de ayer y hoy sea un frío inédito? Eso le tienes que agradecer al dios más noble de todos, que es el dios de la lluvia. Trae bonanza. Y trae la temperatura que tiene buena que serie, hacer en esta época del año. Che, pero impresionante cómo ha bajado la temperatura. Y bueno,
8 grados en este momento, absolutamente nublado. No hay ningún tipo de sol, ni ninguna esperanza de sol. Chicos, no tengan esperanza, o sea, no hagan planes. La esperanza ya fue. No hagan planes al aire libre. La esperanza murió. No hace falta que hoy hagan planes al aire libre. Sí, 14 cemento. Grados. Hoy es día de cemento. Puertas para adentro. Buen boliche. Persianas bajas. 14 grados, bajas. Sí. Ni sí, intenten sí, sí. mirar la luz del sol porque no hay tal. 14 grados, la máxima para hoy. Eso es todo, amigos. No va a suceder mucho más que eso. Está fresco, abríguense. De todas formas, te quiero decir que es un fresco diferente al invernal. Ya estamos en una situación de frío de septiembre. Es un frío distinto. No es un frío que te cala los huesos. No, es un frío diferente. Este frío, me cago de risa. Es un frío, claro, para tomárselo con humor. Jessy, pregúntame si se puede lavar la ropa hoy. No. Ningún tipo de lavado de ropa. Yo voy a contarles, a ver, si esto me acompaña, algo de lo que tenga que ver con el clima del fin de semana. Mientras tanto, el clima en la dificultad, 14 grados, nublado. Están un poquito mejor que nosotros. Están un poquito con raro que la dificultad esté mejor que nosotros. Sí, pero sucede. Claro, no, hoy el asunto está nublado. Mañana pueden lavar la ropa, porque mañana sábado, mínima 8, máxima 18, absolutamente soleado. Y el domingo, 10 grados, la mínima, máxima 17, y nublarito. Pero te permite no que esté lavar. La ropa. Sí, que se termine de secar el domingo. Así que yo hoy aguantaría un toque y mañana a la mañana, a levantarse, temprano, a lavar la ropa. Plan de finde. A romperla. Sí, este finde me levanto temprano. Abro el tender. Empiezo a romper el finde desde temprano. Sí, recuerden que mientras... Nosotras tenemos el cumple. Yo este fin de semana tengo muchísimos planes, chicos. Yo no sé cómo voy a hacer para organizarme. Tenemos un cumpleaños muy especial este fin de semana. Cumpleaños de cierta persona. Cierta personita muy especial en nuestras vidas. Deja de tener 23. Y pasa a tener 24. Upi, y por ese tremendo, motivo... Ya estás en la cima de la vida. Por ese motivo va a ser una fiesta muy grande. Sí, Pupi, muy a lo grande tu fiesta. Pupi, no se te caen los anillos. No sé si aplicaba bien ahí. No aplicaba bien. No, no tenía nada que ver. Y no, tampoco es tan grande. Algo tranquilo. No, pero usaste, usaste la palabra boliche, usaste la palabra fiesta. Sí. Usaste todas las palabras que denotan una dársela en la pera. Ese es tu plan, ¿no? Con moderación, con tranquilidad. Con moderación. Sí. ¿Qué te gustaría beber? Estoy contento. ¿A dónde vas a...? O sea, va a ser tu cumpleaños. Mañana a la noche. En la parte de arriba de un boliche. Exactamente. Que gentilmente ceden para mis invitados. Bien. Eso es un capo, Pupi. Vos, por ejemplo, ¿vas a arrancar con el alcohol de entrada? ¿Vas a primero beber un poco...? Yo entiendo que voy a llegar tempranuki. Bien. ¿Qué horario? A eso de las 10:30, 11. Sí. Para procurar que todo esté en condiciones. Bien. 10:30, 11 no es tan temprano, de todas maneras. Vos nos citaste a partir de las 11. A partir de las 12. Ah, de las 12. De bien, 12. Yo ya iba a caer a las 11 como... No va a haber mesa dulce. No va a haber mesa dulce. Siento que me invitó a la mesa dulce. Y bueno, con un par de amigos arrancaremos ahí a tomar algo. Mientras llega la gente, que esa es la parte más triste, que es cuando la gente empieza a llegar tarde. ¿Por qué? Que todavía no llegó. Bueno, yo te quiero decir algo. No te pongas tenso. Drupi, no, vos sos ansioso como yo. Voy a estar muy tranquilo. Vos sos ansioso como yo, Drupi. Yo te quiero decir algo. Yo he hecho muchas fiestas. Uf. Permitime que te cuente. Uf. Muy anfitriona. Va a haber un momento en la fiesta, alrededor de las 2 de la mañana, donde vos vas a creer que nadie va a venir, porque la fiesta todavía no va a estar puesta. Bien. Y vos sos un productor y le dijiste a la gente, vengas a las 12. Entonces calculaste que van a venir a la 1, máximo 2. Es cierto. Van a ser las 2 y no va a estar puesta la fiesta. Y vos vas a creer, fracasé como persona, ser humano y organizador de eventos. Pero la gente va a ir más tarde todavía, porque la gente es muy hija de puta acá. Sale muy tarde. Muy tarde. Muy son tarde. Basuras. La gente yo es muy hija también. De puta. Así que... Igual, paremos la en moto. En ese momento, ¿quién? En el que son las 2 de la mañana, si y no vos creas que fracasaste, pensá en mí. Si no tenés otra cosa antes, ¿por qué vas tarde? ¿Me puedes explicar? Para mí porque nadie quiere llegar antes de que la fiesta esté puesta. ¿Qué mierda estás haciendo en tu casa tanto tiempo? Yo me duermo si voy tarde. Sáme. Yo literalmente me he dormido antes de ir a fiestas. Pero por supuesto que sí. Toda esa cosa de la previa. Yo no puedo estar tanto tiempo haciendo... ¿Qué hago en mi casa? ¿Me escabio? Bueno, es lo que hace. Pero la si gente. Yo me escabio mucho, no voy, porque me quedo dormida en mi casa. ¿Escabiar? Yo ya tengo que estar en una medida que estoy como para irme. Si yo me escabio de más, hago así en el sillón, es una delgada a mí línea. A mí mismo. Pero claro, es una delgada línea, Pupi. Yo les quiero avisar algo
que para mí esto, bueno, no es la mejor venta para ustedes, oh, pero me gusta que sepan la realidad de lo que va a ser. Ya. Ustedes van a llegar y van a llegar a un boliche, de alguna forma. Digo. Mirá cómo nos avisa como a las mamás. Ya le avisamos que somos sus mamás. No es que va a haber, no sé. Acordate que vos tenés tres mamás. ¿Qué? Por supuesto. Okay. ¿Un qué? Bolixe. Le vamos a ver al Pupi en una, para mí. Y me da mucha vergüenza que ustedes me vean así. Pues bueno, justamente son como mis mamás. Che, ¿viene Juli Pink? Está invitada. ¿Para vos va a venir? No. No. Ok. Pero la entiendo también, si no viene. Es otro plan, claro. De hecho le puse, entiendo perfecto si te da fiaco. Ella que te dijo, la amo. ¿Viene Juli Shulkin? Está invitada. La que más chance te dio allá viene Sol Rosales. Sol, por supuesto. No, y Tomás. Tomás no puede, se quiere matar. Que Tomás le gusta más la joda. Claro, que ¿y por qué no puede? Tiene un viaje a Rosario. Tomás Dios. Quintín Palmar. Claro, estamos hablando de tu otro programa. Mi otro programa, punto otro programa. Che, ¿y los peloteros? ¿Vienen? Por supuesto, todos. ¿Todos confirmados? Todos confirmados. Bien, excelente. ¿El Tincho Rage incluido? Por supuesto, que Dios tiene mío. Más ganas de salir que nadie. Bien, excelente, excelente. Juanelo, el presente. Tincho Rage. Juanelo invitadísimo. Perfecto. Y presente. ¿Tommy? Tommy invitadísimo. No le invitó. Que sí. Aparte, Tommy está muy mal por todo lo que tiene que ver con Justin el Tincho Bieber. Rage ya se armó el outfit. Sí. Tincho Rage me dijo, tranqui, mete una escapadita, voy a estar en San Miguel. ¿Por qué le pasan estas cosas? ¿Qué, pero o él sea, toma la decisión él va de venir. Estar, claro, en San Miguel porque está en el country, el club al que va, ¿o ah, no? ¿Pero queda ahí? No sé. No queda ahí. Claro, no, sí, él duerme en San Miguel los claro, fines de semana. Claro, claro. Que... Ah, pero no sabía que quedaba en San Miguel. Entonces por ahí se viene de San Miguel hasta acá y vuelve. Es un, te das cuenta el acto de amor. El boliche debe estar a tres cuadras de la casa. Vamos todos de Rodríguez, ¿no? Como dicen en España, o con parejas. Yo habilité a que puedan venir con quienes quieran. ¿De Rodríguez es con parejas? Soltera. Ah, soltera, perdón. Es de Rodríguez. Eso quiere decir. De soltera. De ahí vienen los Rodríguez. ¿Porque son solteros? No, es no es de, no es que te separaste, sino que como que salí solo. Ah, no sé, sí, vamos de Rodríguez. Bueno, después confirmamos. Yo en principio voy de Rodríguez. Está. Perfecto, sí. Con ello. De sí. Hermanos. De hermanos. ¿Tiene alguna palabra en ¿vos España? Haces para, con para. ¿Rodríguez es con pareja? No, es soltero. Ah, sería bueno que sea con pareja y después iba a estar Calamaro solista. Excelente, Pupi. ¿Vas de Rodríguez o Calamaro solista? Estoy orgullosa de vos. ¿Vas de Rodríguez o de Andrelo? Me encanta. Gali, ¿te comportás distinto en una joda cuando está ello? No. ¿Te la hacen la pera igual? Sí. ¿Te escabiás adelante de ello? Sí, pero igual yo no escabio mucho, así que bueno, sí, te si escabiara, sí, no tendría ningún problema. De todo lo demás que... Sí, sí. Adelante de ello. Sí. ¿Y él se escabia adelante tuyo? Sí, nadie tiene, ninguno de los dos establece ningún tipo de límite porque esté el otro. No le van a contar a papá y a mamá. No, ya estamos grandes para contarle a papá y a mamá. Ayer salió papá en Apertura de Famosos. ¿El primero que llamó? Sí. Firme junto al pueblo. Obvio que yo adiviné que era él. ¿Te imaginarás? Es que tiene una voz recontra reconocida. Sí, pero no demostró tanto su voz. Ah, fue, ¿no? Fue bastante en clave. Y lo reconocí. ¿Y si ellos lo reconocieron rápido? Sí, le dijeron, tenés una hija, rápido. ¿Tenés una hija? Apareciste vos. Ay, qué importante. Fuiste mencionada. Bueno, estamos en YouTube. Entonces, Tata Vivo, nos pueden ver a partir de ahora, a partir de esta semana. Es una semana muy...